15 animales salvajes que cazan sin piedad. La mayor parte del tiempo, la ley de la selva es matar o morir. Es la supervivencia del más apto. Si no puedes defenderte, no sobrevivirás. En el monte se encuentran todo tipo de animales y el conflicto es inevitable. Algunas batallas son más rápidas que otras. ¿Qué crees que sucede cuando una mantis religiosa se encuentra con un avispón? ¿Entre un tiburón martillo y una raya, quién ganará? Quédate y verás mucho más mientras hacemos la cuenta regresiva de 15 animales salvajes que cazan sin piedad. ¡15! Oso cazando ciervos canadienses. Los ciervos canadienses suelen ser más grandes que los venados, por lo que un oso debe invertir más energía persiguiéndolos. Sin embargo, cuando el ciervo es joven, como en este video, atacar y llevar a su presa a un lugar más seguro para consumirlo es un juego de niños. A este oso no parece molestarle el agua cuando ataca a un ciervo canadiense gigante en medio de un río en este video. Estar en el agua no solo hace que sea más difícil para el poderoso depredador, sino que también hace que sea más difícil para el ciervo huir. El oso parece dominar perfectamente la situación y completa la cacería en cuestión de minutos. Ahora, lo difícil es averiguar cómo sacar esta gran presa del agua para que el oso pueda disfrutar de su comida. Este oso pardo se encontraba hurgando entre una maraña de arbustos. Cuando el oso se sumergió, se escuchó un chillido agudo, emergiendo del otro lado con el ciervo en la boca. En nuestro siguiente video se ve a un alce herido apenas capaz de caminar, pero lo que parecía ser una presa segura para este oso pardo se convierte en una cacería fallida cuando el ciervo logra evitar ser agarrado por el oso y saltar al río, donde la corriente lo aleja del oso, llevando al oso a abandonar la persecución. Finalmente, dado que su víctima sigue cantando el Ave María, este oso comienza a disfrutar de su festín demasiado pronto. Supongo que algunos animales no pueden esperar el momento para comer. 14. Perros salvajes contra facoquero. A pesar de que los facoqueros son animales formidables con colmillos afilados, un facoquero contra una manada de perros salvajes no vive para contarlo. Una manada de perros salvajes se encuentra persiguiendo a un facoquero. El facoquero rápidamente se da cuenta de esto y decide no quedarse quieto, por lo que huye. Pero los perros lo persiguen ferozmente. El facoquero cava una trinchera y como último recurso entra en modo de defensa. Pero incluso eso puede no ser suficiente para protegerse del ataque de los perros locos. Los perros salvajes tienen fama de ser uno de los mejores cazadores de África. Parece no importarle si su presa todavía está viva cuando la devoran. En este video puedes verlos comiéndose un facoquero vivo. Sin ser invitados, estos perros salvajes irrumpen en la guardia de un facoquero, acercándose a él desde todos los ángulos. El facoquero ni siquiera tuvo la oportunidad de parpadear antes de que le preparasen para la cena. Los perros no muestran piedad mientras devoran al facoquero. El siguiente video no es para los débiles de corazón. Un joven facoquero es destrozado por estos perros salvajes. La ferocidad con la que los perros salvajes se involucran en una cacería es difícil de presenciar. Los perros nunca se detienen y comen a medida que avanzan, por lo que si la presa está viva o muerta es irrelevante para ellos. Finalmente, este facoquero está siendo atacado por todos lados por una manada grande de perros. Desafortunadamente, los jabalíes generalmente se enfrentan a tales situaciones por su propia cuenta. Sería interesante ver qué pasaría si hubieran tantos facoqueros como perros salvajes involucrados en una pelea, porque siempre parece haber disparidad numérica cada vez que se encuentran. Este facoquero va a morir. No creo que alguna vez los perros salvajes y los facoqueros sean amigos. 13. León contra burro. Nunca había oído hablar de leones cazando burros, pero supongo que sucede, porque este video lo demuestra. Estos dos jóvenes leones se pusieron en peligro cuando decidieron matar brutalmente a varios burros de un rebaño de la aldea local. Los granjeros a los que pertenecían estos burros bien podrían estar atentos a los leones y devolverles el favor. Esta será una tarea para que el guardabosques local gestione y trate de mantener la paz entre los felinos y los habitantes. En este video que tiene lugar en el zoológico de Bagdad, estos leones fueron liberados en el recinto de los burros, aparentemente por falta de comida. Espero que la información que tengo sea incorrecta, porque nunca he visto ni oído hablar de depredadores como los leones siendo liberados en el recinto de otro animal para que puedan comérselos. A continuación, estos dos leones entraron en un pueblo a altas horas de la noche y capturaron a un burro. Tenían hambre y era la hora de cenar. ¿Qué más podían hacer? 12. Tigre contra oso. Ciervos, alces, jabalíes y... sí, osos, son presas de los tigres. Aunque los osos pardos del Himalaya son la mayoría de las presas del tigre, representan el 5% de todas las grandes comidas. Cuando las presas naturales del tigre siberiano se volvieron raras en Rusia, este recurrió al oso pardo en busca de alimento. Los tigres siberianos y los osos pardos en América del Norte son cazadores solitarios, excepto cuando una madre oso perezosa está protegiendo a sus crías. Para los tigres, los osos perezosos son más fáciles. Mira cómo esta madre lucha contra este tigre como si fuera el último día de su vida. Y esto no es una lucha pequeña. El oso se esfuerza tanto enfrentando al tigre que el gran felino finalmente se detiene y se pone a pensar: esto es demasiado molesto.
Después del triunfo, el bebé perezoso felicita a su madre. En el siguiente video, estos dos tigres se acercan a este oso tibetano, pero el oso se levanta y se enfrenta a los tigres. Los tigres siguen caminando hacia el oso como si estuvieran en una misión, pero ninguno de los dos logra brincar al oso. Supongo que no es tan simple como parece. 11. León contra facoquero. Los facoqueros son criaturas intrépidas y peligrosas capaces de causar daño significativo. Sin embargo, ¿cómo se comparan contra el rey de la selva? ¿Tienen alguna posibilidad contra un león? Por supuesto, el facoquero no es idiota. No se acercará a un león para burlarse de él a propósito. El facoquero simplemente se defenderá si el león decide atacar. El león perseguirá al facoquero hasta que se vea obligado a luchar contra el león. Si el facoquero tiene la intención de sobrevivir a una batalla así, necesitará tener algunas oraciones a mano y la versión más reciente de la Biblia del rey Jacob. En este video, un león persigue a un pequeño facoquero. Dado el tamaño de la presa, no estoy seguro de por qué el león pone energía y esfuerzo en esta caza. Este pequeño lechón no va a llenar el estómago del gran gato, pero por supuesto que a los grandes felinos les gustan aperitivos de vez en cuando. Un grupo de personas vio una manada de leones hambrientos y decidió acampar con ellos durante varias horas con la esperanza de ver a una cacería. Durante todo el día, una leona se escondió debajo de un árbol, vigilando un pozo de agua cercano. Un facoquero macho decidió darse un chapuzón en el pozo de agua que la hembra estaba vigilando. La leona caminó rodeando los arbustos a su izquierda y comenzó a acercarse al facoquero mientras la grababan. La leona dio todo, pero no fue lo suficientemente rápida y el facoquero escapó para contarlo. Y ella no intentó alcanzarlo. A continuación, este león macho visita la guarida de este facoquero. No, no está vendiendo Biblias. En realidad quiere mostrarle al facoquero dónde está el cielo y eso es exactamente lo que hace ante una manada de perros salvajes. Finalmente, estas dos leonas persiguen a este facoquero y completan con éxito la caza. En un campo abierto como ese, no es fácil para un animal escapar de las garras de dos formidables cazadores que trabajan al unísono y hacia el mismo objetivo. 10. Perros salvajes contra impala. Muchos depredadores africanos disfrutan del impala como fuente de alimento. Es increíblemente rápido y difícil de atrapar, pero una vez que un depredador pone sus garras en un impala, casi lo tiene todo asegurado. Alcanzarlo es la parte difícil. En este video, dos perros salvajes persiguen a un enorme impala a través del lago. Los otros miembros de la manada esperan ansiosos mientras estos dos hacen la mayor parte del trabajo de arrastrar al impala de vuelta a la orilla en contra de su voluntad. Una vez que el animal está fuera del agua, el resto de la manada se une al festín y el impala puede despedirse del resto de su vida. A un costado de la carretera, estos perros salvajes rematan a un impala. Cuando se trata de comida, los perros salvajes no son quisquillosos. Está bien que disfruten de un picnic, incluso si es a un costado de la carretera. En este video, estos tres perros salvajes matan a un impala en cuestión de segundos. La velocidad a la que trabajan es increíble. No pierden el tiempo en absoluto. Esta jauría de perros salvajes ha acorralado a un impala y lo está persiguiendo a través de un cuerpo de agua poco profundo. Lento pero constante, uno de los perros se acerca al impala y a pesar de la brevedad del video, está claro cuál será el resultado de la cacería. Finalmente, estos perros salvajes capturan y consumen esta joven impala, y terminando en cuestión de segundos. Cuando los perros salvajes ponen sus garras en un impala, lo destrozan en segundos. El impala no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. 9. Pelea de leopardos. Los leopardos son animales solitarios, por lo que es comprensible si tienen un desacuerdo al encontrarse con otro leopardo. Esto se confirma al ver luchar a estos dos leopardos. Se pueden ver las marcas de mordeduras en uno de los leopardos y la lucha está lejos de terminar. Intercambian miradas y luego se alejan como si fueran gatos domésticos. Supongo que no querían meterse en más problemas. Los leopardos en este árbol se están dando entre ellos con todo lo que tienen. O están peleando por cuál rama es la suya. O uno de los dos leopardos reclama la propiedad de todo el árbol. Los leopardos que luchan entre sí generalmente quedan uniformemente empatados. Por lo tanto, un leopardo rara vez muere en las patas de otro. Simplemente se lastiman entre sí y luego se alejan cuando han tenido suficiente. Durante este clip nocturno se ven dos leopardos abofeteándose la cara, pero no tienen idea de que una manada de leones deambula cerca de ellos. Cuando uno de los leopardos brinca del árbol, debe huir rápidamente antes de que los leones lo ataquen. En este video, un leopardo protege su presa de otro leopardo en este árbol. Durante unos segundos pelean, pero el leopardo que sostiene la presa se asegura de que el otro leopardo no se acerque demasiado a su comida. Finalmente, un leopardo sufre una terrible caída de un árbol después de un incidente con otro leopardo. Espero que el leopardo no esté herido, porque si ese es el caso, podría significar una muerte lenta en el monte. 8. Perros salvajes contra tsetse común. El tsetse común, a veces conocido como sasabi, es un pariente cercano del bontebok. Con hombros altos e inclinados que descienden a una pequeña grupa que no parece muy robusta, tiene una apariencia chistosa y adivinen qué.
Los perros salvajes disfrutan de los programas de comedia, por lo que siempre que pueden le echan un vistazo al CCB común. En este video el espectáculo no duró mucho, y todos los perros tiraron en su propia dirección, devorando cada pedazo de carne que pudieron. El sufrimiento del animal debe ser intolerable, pero supongo que a los perros realmente no les importa. Finalmente, otro CCB es derribado con bastante rapidez, descubriendo quiénes son los perros salvajes. No importa cuánto se resistiera, no había nada que pudiera hacer. 7. Mantis religiosa contra avispón. Gracias a que las reinas que pueden llegar a ser de 2 pulgadas de largo y tener mandíbulas en forma de aletas de tiburón con púas, los avispones asiáticos gigantes, comúnmente conocidos como avispones asesinos, pueden acabar con una colonia de abejas melíferas en cuestión de horas, decapitando a las abejas y volando de regreso con el tórax para alimentar a sus crías. Con presas más grandes, el fuerte veneno y el aguijón del avispón, lo suficientemente largos como para perforar un traje de apicultor, se combinan para crear una mezcla agonizante, descrito por humanos como metal caliente cincelando su carne. Todo eso parece muy bien, pero cuando se enfrentan cara a cara con la mantis religiosa, como en este video, la única muerte que este avispón verá es la suya. Mira cómo la mantis aniquila a este bicho normalmente formidable. Este desafortunado avispón está siendo sometido a una lobotomía, pero no vivirá para contárselo a sus amigos. El segundo video muestra lo que parece ser un avispón derrotando a una mantis, pero resulta ser otro combate de lucha libre sin un claro ganador. Esta lucha entre un avispón y una mantis religiosa es un poco más pareja y el avispón sale vencedor, dándole a la mantis una probada de su propia medicina. Otra mantis es vista devorando a un avispón. A pesar de los intentos desesperados del avispón de picar a la mantis, el avispón solo puede enrollarse en una bola y orar después de que la mantis lo decapita. 6. Tortuga serpentina. La tortuga serpentina o mordedora pasa la mayor parte de su tiempo bajo el agua, esperando que pase su próxima comida. No son animales agresivos, pero ellos, como cualquier otro animal salvaje, se defenderán si son atacados. Es probable que una tortuga llegue a arrancar el dedo de alguien con una mordida. Las tortugas caimán, que llegan a alcanzar más de 30 libras, pueden morder y dejar cicatrices permanentes en una persona, pero son pequeños en comparación con las típicas tortugas mordedoras. El siguiente video muestra a una tortuga mordedora que apenas se aferra a la pata de este pato, pero la tortuga está decidida, a pesar de que no es tan simple como parece. El pato está tratando con urgencia de liberarse de las garras de la tortuga para que pueda salir del agua y huir por su vida en tierra. Pero la tortuga se aferra y dudo que el pato sobreviva. Pero si logra liberarse, es mucho más rápido en tierra que la tortuga. 5. Perros salvajes contra kudu. El kudu es un antílope enorme que se asemeja a un reno, y los perros salvajes disfrutan de comerlo. El kudu en este video no tiene mucha suerte, y está siendo cazado a través del bosque por una jauría de perros. El kudu está abrumado por la cantidad de perros con los que tiene que lidiar, y las cosas no parecen mejorar. El kudu es arrastrado al suelo contra su voluntad, y mientras sigue vivo, los perros se dan un festín con él. El tiempo de esta encantadora criatura ha llegado a su fin. Mientras un perro salvaje solitario persigue a un kudu solitario en el agua, las hienas gritan en la distancia. Aparentemente saben de la cacería e intentarán robarse la presa. El kudu permanece en el agua manteniendo a raya al perro salvaje. Estos perros salvajes persiguen a este kudu a través de un pantano y finalmente lo agarran. Mientras los perros preparan su cena, una manada de elefantes cerca viene a ver qué está sucediendo. La presencia de los elefantes asusta a los perros, pero es demasiado tarde para el kudu. Finalmente, una perra salvaje solitaria demuestra una tremenda fuerza al derribar a un kudu juvenil por sí misma mientras espera a que el resto de la manada se reúna con ella, dándose un festín con él. 4. Tiburón martillo contra raya. Un tiburón martillo descubre una raya que acecha bajo el fondo del océano. La raya inquieta hace un intento por liberarse, pero ¿acaso es demasiado tarde? La raya no tiene otra opción más que correr de su escondite, por lo que el tiburón la persigue donde quiera que vaya hasta que fija a la presa, inmovilizándola, y ese fue el fin de la raya. No estoy seguro de por qué los administradores acuarios pondrían una raya en el mismo acuario que un tiburón martillo, a menos de que fuera intencional alimentar al tiburón, que exactamente es lo que sucedió. Al igual que en este metraje, tal parece que cuando la raya se enfrenta a un tiburón martillo siempre le toca la peor parte. 3. Dingo cazando. Los dingos son los carnívoros más grandes de Australia. Cazan una amplia variedad de animales. Principalmente cazan por la noche. Los dingos pueden cazar solos o en manadas, dependiendo del tamaño de la presa. El dingo es un depredador generalista que recorre el paisaje en busca de alimento y consumirá lo que sea que se encuentre. Esta manada de dingos se encuentra cazando algo de carne de búfalo de agua asiático. Empiezan dirigiéndose hacia un terreno más pequeño, pero la cacería se complica cuando los búfalos se agrupan. Los adultos son muy grandes y no parece que los dingos sean capaces de aislar a uno de los animales. En este video, un wallaroo se defiende contra un dingo.
El dingo intenta intimidar al marsupial, pero no funciona. Estas imágenes aéreas muestran a un dingo persiguiendo a una madre jabalí y su lechón. La madre no mira hacia atrás, y el lechón es mucho más lento, así que supongo que el dingo eventualmente alcanzará al pequeño, y eso es exactamente lo que sucede después de dar vueltas en círculos durante unos segundos. Lo que más me sorprende es que la madre abandona al lechón para salvar su propia vida. Estaba seguro de que ella regresaría, cuando menos para defender a su descendencia, pero supongo que estaba equivocado. Los dingos no discriminan y, como pueden ver en este metraje, cazarán puercoespines, lagartos e incluso canguros. Independientemente de lo que les apetezca el estómago, comerán. 2. Armiño contra conejo. Aunque consumirá huevos de aves, el armiño es principalmente carnívoro y se alimentará de animales pequeños como conejos, liebres, ratones, campañoles y musarañas, así como cualquier otra cosa que esté disponible en su hábitat. También comen aves y cuando otras presas escasean, consumen lombrices de tierra, insectos enormes y carroña. Este armiño ha conseguido una presa, pero ahora su problema es cómo conseguir que este conejito pase a través de la cerca. Mira lo duro que trabaja tratando de lograr esta hazaña y con un poco más de esfuerzo finalmente lo logra. En este clip, vemos a otro armiño destruir un conejo más grande. Es como si el conejito no tuviera medios para defenderse del armiño. Observa a este armiño persiguiendo a un conejo muchas veces más grande que su tamaño, y a medida que el conejo se agota, el armiño ataca la parte posterior del cuello del conejo con una fuerte mordida, y ese es el final del camino para el esponjoso conejito. En este video, cuando un armiño no logra atrapar a un conejo, realiza movimientos de baile. El armiño hipnotiza a su presa con sus movimientos y contorsiones hasta darle el golpe final. Este pequeño conejo se burla de un armiño. Casi parece que el conejo es el instigador, pero esa impresión no dura mucho tiempo cuando el armiño se da cuenta de que el conejo es la presa. Finalmente, un armiño persigue a un enorme conejo. Y honestamente no entiendo cómo es que el conejo es tan vulnerable cuando tomas en cuenta el tamaño de los animales involucrados. El armiño se agarra del cuello del conejo, deteniéndolo para finalmente rematarlo. 1. Perros salvajes contra antílope acuático. Una jauría de perros salvajes se encuentra con una madre y un ternero de antílope acuático después de ver una gran manada de impalas que desaparecieron. El pequeño antílope acuático escapó de una gran manada de hipopótamos después de ser perseguido en el agua por los perros. Después de unas horas, los perros salvajes finalmente se dieron por vencidos, y la madre y su cría pudieron salir ilesos. En este video, este antílope acuático está siendo destripado vivo por esta manada de perros salvajes. Te digo, los perros salvajes son los animales que menos empatizan con sus víctimas. A continuación, una manada de perros salvajes en el Parque Nacional Kruger acorraló y rodeó a una cría y su madre. Los perros salvajes estaban detrás del ternero, ya que era una presa fácil. Pero felizmente para el ternero, su madre fue dura y se defendió. Finalmente, estos dos perros salvajes rematan a lo que parece ser otro antílope acuático. Desafortunadamente, no es un evento agradable de ver, pero es la ley de la selva. Debo admitir que algunas de estas cacerías me dejaron algo perplejo. Mi favorita tiene que ser la de los leopardos discutiendo sobre la rama del árbol. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso fue todo en nuestra cuenta regresiva de 15 animales salvajes que cazan sin piedad. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.